Un aerogenerador es un aparato que transforma la energía que viene en el viento en electricidad. Estamos llegando al laboratorio de energía eólica del INTI. Se instaló en el año 2012. Tiene capacidad para ensayar de a 4 generadores al mismo tiempo. No hay un laboratorio similar con estas características en toda Latinoamérica hasta el sur de Estados Unidos. Eso lo hace bastante particular y valioso para la industria local. Aquí lo que tenemos son los equipos de medición. Lo que hacemos es registrar los datos de presión, dirección del viento, velocidad y temperatura, que son los que van a definir cuánto es la energía cinética que incide sobre el aerogenerador. Y por otro lado medimos las variables eléctricas, que es corriente y tensión eléctrica, que son las que definen cuánto es la potencia generada y en definitiva la energía que va a poder aportar a el usuario sitio a donde esté instalado, que puede tener mayores necesidades energéticas o menores. Bueno, este aerogenerador que tenemos hoy en ensayo tiene capacidad para generar 2 kilowatts máximo de potencia. En este momento ustedes pueden ver cómo se está orientando en función de dónde fluye el viento y cómo varía la velocidad de viento, porque por momentos empieza a orientarse en un sentido y por momentos cambia. A medida que va aumentando la velocidad de viento, va generando cada vez más energía eléctrica. La cantidad de energía que genera este aerogenerador puede abastecer el consumo de un hogar, típicamente. También se usa mucho para sistemas de bombeo, para algún consumo rural productivo, para animales o para riego. Este es un aerogenerador. Un aerogenerador comúnmente se llama molino eólico. El molino genera electricidad y la electricidad va por tierra, de acá hasta allá, donde yo tengo la bomba, y la bomba va sumergida y es la que saca el agua. La idea surgió porque acá por la necesidad de agua para riego. Para poder conseguir este molino había que armar una cooperativa para que trabajara en cooperativa. Entonces, por intermedio del INTI, entre la cooperativa de energía eléctrica y el INTI, se logró traer este para prueba. La cooperativa eléctrica de Zapala tenía una intención de introducir la energía eólica como una fuente alternativa de producción de energía, ¿no? Y mi chacheo reunía una serie de características en cuanto a la altura, los vientos y una serie de cuestiones técnicas que facilitaban que uno pensara en la factibilidad, digamos, de un pequeño parque eólico que abasteciera al valle. Bueno, en un tiempo estuvimos funcionando bien como cooperativa, después la cooperativa fracasó, como todo, lamentablemente, así. Entonces, fracasó y hasta ahí quedó también el proyecto del agua y todo. Para mí faltaría decisión política, alguien que emprenda de nuevo el proyecto y se pueda hacer realizar algo, por supuesto en conjunto con los vecinos, porque si los vecinos, entre nosotros no nos unimos entre los vecinos, que queremos producir, queremos hacer algo, nunca vamos a lograr nada. No es sencillo pensar proyectos de transferencia de tecnología
sobre todo cuando hay componentes sociales en los que, bueno, hay un colectivo de gente que tiene que tomar decisiones conjuntas, porque requiere de mucha democratización de esos espacios y no tenemos en general un ejercicio social en ese tipo de instancias. Pero sí se puede lograrlo con una presencia fuerte del Estado, de organizaciones como cooperativas más grandes dispuestas a sostener esos procesos. La misión del INTI es ser un servicio público de generación y transferencia de tecnología industrial para el bien público. Entonces, las oportunidades que da la energía eólica al INTI de ejercer su rol, de llegar a cumplir con sus metas, es mayor que el de otras tecnologías en general. Que la gente sea consciente de la energía que consume pasa por que sea consciente de cuánto cuesta generarla. Y la eólica o las renovables a baja escala dan esa posibilidad. Entonces, socialmente, en términos de política de Estado, es muy relevante eso.